sido difícil para todos este año, más con esta pandemia y todas esas cosas. Acá los chicos de la bolsa, con más o menos, han estado trabajando, algo han hecho, así que nosotros, más o menos, hemos estado haciendo algo. Y ahora tenemos un aumento para el rural de un 32%, que a partir del 1 de julio es un 20%, y en noviembre, el 1 de noviembre, sería un 12% más, que en total sería un 32% de aumento para el peón rural. Seguimos un escaloncito abajo, si bien es una gran ayuda, ¿no? Por esto que decimos, el trabajo de ustedes muchas veces no se ve traducido en el reconocimiento ni económico ni de la sociedad, ¿no? Sí, el peón rural siempre es el que menos, en todas las categorías, el peón rural es el que menos está ganando siempre, no sé por qué. Bueno, pero esta vez Guatre consiguió un 32%, creo que los otros gremios, no, algunos el 30%, otros tenían un acuerdo y han vuelto hacia atrás, así que dentro de todo, Guatre esta vez consiguió un poquito más que los demás gremios. Ponemos mucho hincapié en cómo es la situación del peón rural y me gustaría saber cómo están trabajando en cuanto a la pandemia para poder hacer los relevamientos que ustedes hacían. Este año con el tema de inspecciones, se puede llegar a salir a hacer inspecciones siempre y cuando sean agencia o en algún sentido, como explicarles, que estén ya en casos extremos, se han estado haciendo inspecciones en otros lugares, porque ya hay gente que ya la tienen por demás mal en el campo, ¿no es cierto? Nosotros por ahí, si bien acá en la zona de Le Valle hay gente que por ahí no está bien, pero no hemos tenido ninguna denuncia como para que venga el Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? Yo para traerlo acá tengo que traerlo en un caso especial, están saliendo a hacer. Si bien en las redes sociales se ven los casos que se están haciendo es porque ya los tienen mal. Si no, el Ministerio de Trabajo no está saliendo a trabajar por el caso de la pandemia, ¿no es cierto? Los relevamientos no nos podemos hacer para ver si hay gente negra, que sí la hay, sabemos que hay, estamos esperando que se levante esto para salir a trabajar, ¿no es cierto? ¿Cómo está el tema de los trabajadores de otras provincias? Porque esto también lo hemos hablado nosotros, suponemos, es una suposición de que con esta crisis económica la situación da para la explotación de los trabajadores que vienen de otras provincias más pobres. En otras provincias están mucho peor que acá, acá nomás cerquita en Rufino, los otros días habían encontrado una persona analfabeta con 20 años de servicio que no tenía nada, no, vivía muy precario, vivía, ¿no es cierto? Y más que menos acá, entre todos los tiene a los padres en otras partes, también acá es por eso que hay mucha gente de otras provincias acá en la zona de Le Valle, porque en otros lados están peor que acá. Bien, y acá cómo se manejan con el área patronal. Muchas veces se contrata al jefe de familia, pero sabemos que trabajan todos los integrantes de la misma por el mismo precio. Sí, acá se sabe que por ahí viene una familia numerosa, trabaja el papá, la mamá, los hijos, todos. Siempre hay, Tamara, siempre hay. En estos momentos no hemos salido, este año no se ha salido ninguna vez a hacer recorrido porque no se ha podido, pero tenemos noticias de que sí, que se encuentra gente trabajando así en negro, que trabajan los hijos, la mamá, todas esas cosas. Así que en cuanto cuando podamos salir a recorrer, te vamos a hacer una visita, ¿no es cierto? Acá nomás cerca del pueblo nomás tenemos gente que lleva en el negro, hay gente que hay en algún lado lleva algún menor trabajando. Tenemos que hacer una visita, pues, pero no se puede, en este momento no se puede. Lo que quisiera avisarles que donde se encuentren mal, que vean que no están bien pagos, que no los tienen como corresponde, que hagan las denuncias a Guatre, en todos lados están los teléfonos de Guatre, si no, si quieren llegar acá a Guatre, hacer una denuncia, que no tengan miedo porque en estos momentos hay lugares que los tienen mal, el peón rural no tiene que estar mal, no se merece que los tengan tirados y esas cosas, ¿no es cierto? Y tienen que darle la ropa, 4 de muda de ropa por año, ¿no es cierto? Y si se le rompe o se le... tienen que volver, se las hará. Hay lugares que no le dan ropa, no le dan barbijo. En esta pandemia tienen que darle todo lo que le haga falta al trabajador, ¿no es cierto? Tienen que hacerse responsable. Esto es bueno también aclararlo. No es necesario que sea el damnificado el que hace la denuncia. Me imagino, ¿no? Va un camionero a cargar a un campo y ve la situación en la que están los trabajadores. Puede llamar, contactarse con Guatre y hacer su denuncia también, ¿no? Sí, exacto, cualquiera, un camionero, que nosotros hemos tenido denuncias o los han venido a avisar, un remisero que ha ido al campo y han venido charlando y le ha dicho esto y esto, que lo tiene mal o que no le dan esto, que entonces se ha acercado acá y dice, mire muchachos, yo he ido a tal lado, lo he llevado, me han comentado esto, que lo tiene mal, que si le pueden hacer una visita y tras eso hemos llegado nosotros al descanso o lo que haya sido a hacer las impresiones. No hace falta que sea el mismo damnificado, ¿no es cierto? Porque el que está trabajando no quieren hacer denuncias porque tienen miedo a perder el trabajo,
por esto, por aquello, entonces están más categorizados, hay gente que vive en el campo, y que está en el campo, que por ahí están pagando el sueldo como peón general y le corresponde en otra categoría, como ser puestero, si andan en un tractor le corresponde tractorista, pero no hacen los reclamos, y nosotros para reclamar no podemos, tienen que hacerlo eso, mandar una carta de documento reclamando su categoría. ¿Cuáles son las actividades que quedan para este último tramo del año? Y acá el proyecto es tratar de que la gente del campo siempre esté mejor, esos son los proyectos que se está tratando en la Bolsa de Trabajo, ahora se estaba tratando un seguro para que la misma UADRE tenga un seguro, proyectos hay muchos, se están tratando, ahora nosotros lamentablemente no podemos viajar más a Buenos Aires con los delegados, estamos un poquito fuera de foco, las cosas que se están tratando a nivel nacional, que por ahí a nosotros no nos llegan. Ya cuando íbamos a legal, por ahí los enterábamos algo. Pero en este momento estamos flojos de noticias, Tamara. Para colmo, en el día de anoche, la noche de anoche, tuvimos otra pérdida del secretariado nacional, el compañero Ramón Ayala, que fue el que reemplazó a Jerónimo Venegas en el momento que faltó Venegas. Ahora estaba Ayala, bueno, y también acaba de fallecer anoche por caso de COVID, así que estamos, la UADRE está de duelo nuevamente, de Tamara. Por último, para no quitarle más tiempo, saber cómo deben hacer aquellos que necesitan contactarse con usted. Pero acá la UADRE, sino el celular mío, que todo, la mayoría de acá del pueblo lo tienen, si están trabajando en el campo. ¿Las oficinas están funcionando normalmente? No, las oficinas no están funcionando normalmente porque por la pandemia yo vengo una hora y vengo porque sé que la gente necesita algo por ahí, pero si no, tenemos orden de tener cerrado las oficinas, igual que Griselda tiene orden de tener cerrado nada más que atender las urgencias, pero bueno, los médicos están trabajando, es un pueblo chico y la gente por ahí necesita órdenes o necesita viajar, una derivación o lo que sea, así que Griselda también está viniendo una hora y si por ahí tiene que volver a venir otro día también viene para cumplir con los afiliados, ¿no es cierto? Que es lo que necesitan ellos.